Vale, gente, vamos, moveos, vamos a empezar ya. ¡Anda, Hiroyuki Carter! Hola, llámame Hiro. Encantado. Gracias a ti y a tu conductor podremos hacerlo. Soy The Life, empresa que patrocina esta carrera. Sabemos de esto. Acompáñame. Mira, gracias de nuevo. Estoy muy emocionado. Gracias por esta oportunidad. No hay de qué. Siempre andamos buscando talentos y tú y tu amigo dais el perfil. No debería decirte nada, pero hacedlo bien en esta carrera y se os abrirán muchas puertas. Entendido, no te decepcionaremos. ¿Decepcionarme? No es nada de eso. Es vuestra oportunidad de impresionar a alguien que se interese. Las familias de carrera se nutren de los eventos que organiza mi empresa. Y queréis competir, ¿no? Sí, claro, es una gran oportunidad. Queríamos emprender nuestras carreras, pero no pudimos. Nadie quiere ver a desconocidos. De verdad, mostrad lo que sois capaces. Comenzaréis a brillar. Corred bien y vuestras opciones y seguidores subirán. ¡Lo vamos a dar todo! Quiero, amigo, quiero lo mejor. Una actuación que quede en la leyenda. Bueno, me voy. Hay una carrera que cubrir. Mucha suerte. Vale, gracias. Adelante, colega, mucha mierda. Eso, toneladas de... Conduce como sé que sabes y pronto estaremos en las ligas más importantes. Bienvenidos a la ciudad que nunca duerme. En este evento, la ciudad de Nueva York se verá invadida por corredores como nunca antes lo habríais imaginado. No es solo una ciudad, sino un campo de juegos para los mejores pilotos y conductores de hoy y de mañana. Vamos a disfrutar del primer episodio del año de la serie Live Extreme. En esta nueva temporada, los novatos tendrán que demostrar su talento frente a estrellas consagradas para llamar la atención de todos los equipos que siguen atentamente las carreras. E igual de importante es transmitir emociones. Esa es la manera de conseguir fans, porque de eso se trata, ¿no creen? Un piloto tiene que dar espectáculo para que su número de seguidores se dispare. Thank you.
Hablando de espectáculo, ¡qué maravilla de salto! Así es, amigos, las cifras se disparan por las nubes. Al ganar se consiguen seguidores, sí, pero hay otras maneras de hacerlo. Con una acrobacia espectacular como esta, también se obtienen muchos fans. ¡Echa un vistazo! Solo han transcurrido dos tercios y creo que estamos presenciando el nacimiento de una nueva estrella. Subimos el listón para la gran final. Así funcionan las cosas hoy en día. Ya no basta únicamente con ser un buen piloto. Hay que brillar dentro y fuera de los circuitos y prestar atención a las redes sociales. Es muy sencillo. Tener muchos seguidores atrae a seguidores nuevos. Cuando un piloto firma por su primer equipo, llama la atención de otros equipos, así que con una buena masa de seguidores, los contratos llegarán solos. Dicho de otro modo, un piloto con muchos seguidores podrá acceder a nuevos tipos de competiciones a las que llamamos disciplinas. Es todo un espectáculo. ¿Y a quién no le gusta el espectáculo? Siento cómo se aproxima una oleada de seguidores, ¿a que sí? Este ha sido el episodio 1 de la serie Live Extreme desde el corazón de la ciudad de Nueva York. Gracias por vernos y no olvidéis seguirnos en todas las redes sociales. Bien, esto es oficial, colega. Hemos triunfado. Aún hay que ver nuestros límites, pero vamos por buen camino. Sabemos que vamos bien y tenemos de todo. Barcos, aviones, muchos coches. Es como el buffet más grande del mundo y vamos a probar de todo. Me refiero a pilotos callejeros, todoterreno, profesionales y de estilo libre. Podríamos probar a cualquiera de ellos o casi mejor, a todos. Elige tu primera opción y a por todas. Amigo mío, bienvenido a Motor Nation.
Bien, tenemos cuatro maneras distintas de comenzar. Tú decides. ¿Cómo quieres empezar? Hola, soy Wade Palmer. Me conocerás. Este es mi espectáculo. Busco a alguien que quiera competir lejos del camino marcado. Te prestaré un vehículo para ver si vales. ¿Vales? Coge las llaves, amigo mío, y lo veremos. Si ganas, te quedas con él y podrás participar en carreras de verdad. Si pierdes, me lo devuelves y adiós. Pero no vas a perder, ¿verdad? Yo creo que no. No ha estado mal. Tú y yo tenemos cosas de qué hablar acerca del futuro. Vamos. El Base Camp y tu nuevo coche esperan. Vaya, mira quién está aquí. Te lo has ganado. Y ahora tu sitio es este. Bienvenido a este rinconcito del paraíso off-road. Aquí encontrarás escaladores, amantes del barro y ganadores.
Seguro que llegarás a ser de los últimos. Aquel idiota es Tucker Morgan, pero todos le llaman Tuck. Se cree el número uno de aquí, pero le enseñaremos a ese abrazatroncos lo equivocado que está. Le gusta perderse y explorar. Muchos por aquí lo hacen, graso error. Deberían centrarse más en la propia carrera. Pero su derrota es nuestra victoria, la tuya y la mía. Y como te decía, puedes ir a la tienda y pillar el coche que allí te espera. Considéralo una inversión para tu futuro. Todos los demás tendrás que ganártelos. ¿Te gustaría ganar un poco de pasta solo por conducir? Una revista nos ha pedido que hagamos algunas fotos. Puedes ver lo que quieren en tu álbum de fotos. No es obligatorio, pero con tu forma de conducir seguro que sacas algo.